Aquí tenemos la Urtra Hybrid, la primera e-bike ligera de Wilier, y está situada a medio camino entre el XCO y el Downcountry. El cuadro es muy similar al de su hermana muscular. El resultado es un concepto armonioso con un ángulo de dirección ligeramente más lanzado, concretamente 66,7 grados, y un ángulo de sillín de 74 grados. La longitud de las vainas crece hasta los 448 mm y se mantiene constante en todas las tallas. También se ha modificado el reach para adaptarse a la tendencia de diseños más largos. Se ha buscado garantizar una mayor estabilidad durante la conducción, aumentando la distancia entre ejes. Está adaptada para la patilla UDH de RAM y cuenta con anclaje post-mount para la pinza de freno. Cuenta con un amortiguador monopivote unido a la bieleta de aluminio. Sigue las líneas del cuadro aportando armonía al diseño y a la unión de las vainas. El palier está cubierto con un protector de goma muy bien acabado. El paso de rueda permite montar neumáticos de 2,4 pulgadas. El sistema eléctrico está bien integrado, al igual que ocurre con el enrutamiento de los cables a todo lo largo del cuadro, con la salvedad de la acumulación de cables en la parte del cockpit, algo que pensamos que tiene margen de mejora. La entrada de cables al cuadro se hace por la parte frontal del tubo de dirección. Quedan sujetos mediante una pequeña goma que, a pesar de no tener un tamaño acorde al orificio de entrada, cumple con su función perfectamente. El motor Fazua Ride 60 es el corazón de la Urtra Hybrid. Pesa 1,96 kilos. Tiene una potencia nominal de 250 vatios, aunque puede llegar a una máxima de hasta 450 en el modo Boost. Está alimentado por una batería de 430 vatios hora que se integra en el tubo diagonal de su cuadro. No se puede extraer. Podrás ver el nivel de carga en el indicador cerca de la dirección, que también te mostrará el nivel de asistencia. Tiene tres niveles de asistencia, denominados Breezy, River y Rocket. Un puerto USB-C bajo el módulo del indicador LED facilita la transferencia de actualizaciones a la bicicleta. El puerto de carga de la batería incluye un sistema de conexión magnético que impide colocar de manera errónea el cable. Se encuentra ubicado en una pequeña caja bajo el portabidón del tubo diagonal, protegido con una tapa magnética de cómoda apertura. El conjunto cuenta con la posibilidad de incorporar un range extender de 250 vatios hora. El sistema se maneja desde un control remoto situado junto al puño izquierdo, que dependiendo de la manera de manipularlo podemos gestionar los diferentes modos del motor. El modo Boost se activa al presionar el control circular hacia arriba durante 2 segundos. Es ahí cuando el motor libera su potencia máxima de 450 vatios durante 12 segundos. Mediante conexión Bluetooth y la app de Fazua podemos enlazar nuestro smartphone con la bicicleta. De esta manera podemos grabar nuestras rutas, crear y modificar nivel de asistencia y actualizaciones. Nuestra unidad de test es el modelo más alto de gama y cuenta con transmisiones RAM Eagle AXS. Bielas Miche de aluminio. Tiene un desarrollo de 10-52 y un plato de 32 dientes. Horquilla RockShox Seed 35 Ultimate de 120 mm. Amortiguador RockShox de Push Ultimate. Los frenos Shimano XT junto a unos discos de 180 mm delante y 160 mm detrás aportan una potente frenada. Tija telescópica King Shock Rage con un recorrido de 80 mm. Llantas Miche K6 Carbon de 30 mm y neumáticos Pirelli Scorpion XCM de 2,4 pulgadas. Finalmente, Wilier incorpora el manillar y potencia integrado usado en la Urtra SLR. Conclusión. Esta Wilier Urtra Hybrid está orientada a aquellos bikers que buscan disfrutar de las bondades de una e-bike a la vez que quieren terminar sus salidas con la sensación de haberse esforzado en todo momento.